Una nueva guerra parece haber nacido en Chollywood. Las amigas de lentejuela, casi casi íntimas, representantes de la última generación del vedetismo, Mónica Cabrejos y Sara Manrique, hoy en día enfrentadas por un hombre. Y es que estas fotografías activarían las alarmas. La Cabrejo estuvo por Trujillo, donde vive Manuel Tenchugas, ex de Sara Manrique, y encima en el hotel favorito del futbolista. Turismo en Trujillo, solo para conocedores. Quien se pica, pierde. Claro, solo para conocedores, y de eso Tenchi sabe muy bien. El pasado es experiencia que el presente aprovecha y el futuro perfecciona. Todo santo tiene un pasado, y todo pecador tiene un presente. Uy, vaya pasado que tiene el pelotero, porque si usted no ubica bien esta fachada y los mensajitos que Mónica y Tenchi publican, aquí le hacemos recordar por qué es tan conocido ese hotel. Y es que este lugar, donde ambos posaron felices de la vida, es el mismo en el que hace varios años atrás, Tenchi fue empallado saliendo de ahí con la bailarina apodada La Gata Meléndez, siendo de esa manera infiel a la Manrique. En aquel entonces, Mónica sacaba pecho por su amiga Sara, embarrando a la bailarina. Porque hacer famosa a una chica porque se acostó con un hombre casado, porque salió en un ampay con un hombre casado, y permitirle salir en televisión y tener un nombre y darle la portada de su revista, para mí eso es peor que lo de Laura Bozzo. Pero esto no quedaría ahí. Ambas amigas, que surgieron juntas desde el vedetismo y empezaron su historial amoroso con peloteros, se echaban cada vez que podían flores mutuamente. Si Mónica sacaba cara por Sara, ella por su parte decía admirarla. Mónica Cabrejos es una gran amiga tuya. Es bien amiga mía, yeah. Es bien amiga mía, yeah. Es bien amiga mía. Pero eres una gran profesional, es una gran profesional. Bueno, ha tenido un éxito impensado. Es una chica dedicada, estudiosa. Muy. Uy, no sé. Sí. Yo la admiro bastante a Mónica. Yo sí. También. Es una chica dedicada, estudiosa. Muy. Uy, no sé. Sí. Yo la admiro bastante a Mónica. Yo sí. También. Yo la admiro bastante a Mónica. Yo sí. También. Sara es mi amiga. Es una de las poquísimas amigas que tengo dentro de la farándula. Es una de las poquísimas amigas que tengo dentro de la farándula. Sin embargo, ahora las cosas cambiaron. Ambas se encuentran, al parecer, en una guerra de indirectas bien directas. ¿Será que Sara Manrique se picó por las fotografías publicadas por su ex y su amiga de lentejuelas? Pues ahora Sara le responde de la misma manera. Como anillo al dedo. ¿No tienes amigas falsas? Envía falsas al 1212 y te envío una de las que me sobran. Buen jueves para todos. Dejaré esto por aquí y me iré lentamente. Yo no le temo a las víboras. Conozco tantas que algunas hasta me dicen amiga. ¿Estas imágenes llevarán de casualidad por nombre Mónica Cabrejos, quien hizo lo mismo mediante su cuenta? Amigas pocas, conocidas muchas. No confundir afinidad con amistad. Y una deja de contar la lista de best friend. Para todas las demás, existe Mastercard. Amigas pegadas con moco, amigas solo para juerguear, trago, discoteca. Que voy a pelear por él. ¿Los mensajitos son pura coincidencia o será que se están peleando por Tenchugas? No puede ser, por Tenchi, el pelotero infiel, el que juraba en aquel entonces cuando metió las cuatro luchar por su familia y encima se lo decía a la Cabrejos. ¡No! ¿Tú amas a Sara, Tenchi? La amo mucho, esa que la amo mucho, que amo mucho a mi hija, sino que por ahí pensé o que estuve pensando y la fallé. ¿Qué les espera en el futuro a la familia Ugaz Manrique, Tenchi? Yo te lo aseguro que mi familia no se va a separar para nada, de eso te lo aseguro. Yo voy a hablar mucho con Sara y de hecho voy a decir que me perdone, que me disculpe de las mil maneras. Yo no voy a perder así mi familia. Sigue luchando por tu familia y aportarse bien, Tenchi, que te voy a dar duro. Y aportarse bien, Tenchi, que te voy a dar duro. Y aportarse bien, Tenchi, que te voy a dar duro. Pero ahora ella publica fotos en el lugar del engaño y se dice que en los últimos días había estado en Ayacucho con él.
Moniquita, buen día, ¿cómo estás? Regresando de Ayacucho. ¿A quién has ido a visitar? ¿Tengo que darte explicaciones sobre mi vida? De repente a visitar al Tenchi. ¿O me vas a comprar todo el pasaje? No, pero de repente has ido a visitar al Tenchi porque... Discúlpame, corazón, yo no le doy explicaciones de mi vida a nadie. No, pues, Morucha, ¿qué tanto hacías en Ayacucho? ¿Será que sí estabas con Tenchi? ¿Descartas una relación con Tenchi, entonces? No hay explicaciones de mi vida a nadie, corazón. ¿O lo descartas por Sarita? Mis personales, sexuales, románticos... Hace mucho tiempo son míos. Y espero que respeten que sea así. La nueva escritora no quiere ventilar su vida privada. ¿O será que no está haciendo bien las cosas? Entonces, ¿cómo vas con el amor? ¿Soltera? Yo muy feliz. ¿Soltera? Muy feliz. Contenta. Regresando. Regresando. Sí que le regresaron re contra feliz de Ayacucho y juega con la intriga a la hora de preguntarle si tiene o no una relación amorosa con Tenchi. Yo no niego nada, solo que no me interesa explicarle a la gente ni a los periodistas lo que hago yo con mi cuerpo y con mi vida. ¡No! Si yo deseo dormir con alguien, duermo con alguien. Si yo deseo tener una relación con alguien, la tengo sin explicarle a la gente porque la gente lamentablemente no me mantiene. Y a todo esto, ¿qué dice el pelotero? En todo caso, ¿tú descartas cualquier relación con Mónica Cabrejo? De verdad, ahorita ando ocupada, entonces no... Entonces no descartas ninguna relación con ella. De verdad, no descarto y no firmo nada, ahorita como te estoy, ando ocupadito. Ah, tienes la misma posición que Mónica, porque Mónica tampoco descarta ni firma nada, entonces a buen entendedor, pocas palabras, ¿no? No sé si ha contestado, de verdad. ¿Qué cosa? No afirman ni niegan. Eso quiere decir que nos dejan clavada la espina de la curiosidad. Y en vez de aclarar esta situación, ella prefiere seguir mandando sus indirectas. Más impacta el lobo callado que el perro ladrando. Paciencia y buen humor. ¿Será que una amistad de años se terminó por culpa de un pelotero? Sara Manrique, ¿entonces qué es en tu vida? Sara Manrique, ¿qué es en mi vida? Un contacto de Facebook. Sara Manrique, ¿qué es en mi vida? Un contacto de Facebook. Sara Manrique no forma parte más de tu círculo de amistades. Lamentablemente no, porque ella tiene una vida y yo tengo otra. ¿Por qué lamentablemente no? O sea, ¿crees que...? Lamentablemente porque a mí me gusta tener buenos amigos. Ahora dice no ser amiga de la Rulitos, es más que nunca lo fue. Sara Manrique, ¿entonces qué es en tu vida? Sara Manrique, ¿qué es en mi vida? Un contacto de Facebook. Sara Manrique, ¿qué es en mi vida? Un contacto de Facebook. No digas que es mi mejor amiga. Mi mejor amiga en este momento no se llama Sara Manrique. Ni nunca se ha llamado Sara Manrique. Uy, 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 le tira Rosa la que un día dijo ser su única amiga de la farándula. Festejaban juntas hasta el cumpleaños de la Cabrejos. Y de pronto... Buen viernes para todos. Sean felices sin dañar a nadie, porque así disfrutarán más su felicidad. Y si no es así, seguirán arrastrándose y ocultándose bajo la sombra como un gusano. He dicho, cuando las máscaras se caen, aprendes a darle a cada persona el valor que se merece. Como tiene que ser. Así fue, así es y así seguirán. Dejaré esto por aquí y me iré despacito. Con los Judas no se pelea, ellos se ahorcan solos. Así es, por eso, a esperar nomás. Obvio, yo también estoy esperando. ¿Nos sentamos con canchita y gaseosa? Obvio, y me reiré demasiado de la destrucción. Carla Tarazona dándole cuerda y poniéndose del lado de la Manrique, al igual que Anelí Arias Barahona. Gracias a Dios me fui de tanto estiércol que hay en la farándula limeña, donde quedaron los códigos de amistad, de que con el ex no te metas y mucho menos refregártelo en la cara, donde quedó tanto estudio. Al final todo el mundo cae en la misma ignorancia, tiempo al tiempo que los arrepentimientos se ven venir. Wow, estoy muy sorprendida, por eso digo, en la farándula no hay amor, en la farándula hay maltrato. Pero quien sacó cara por la Cabrejos fue Mariela Zanetti. O sea, yo no me molestaría, yo lo veo por ese lado. Yo no lo veo por el lado, ay, cómo vas a romper los
código, si tú eras mi amiga. Esas son payasadas, pues en estos tiempos menos todavía no se usa. Porque al final y al cabo, los seres humanos, señores, no, una vez que tienen una relación y terminan, no es que tú le pones una firma Made in y pertenece a fulana, o sea, no, los seres humanos tienen vida propia y pudieron estar contigo y pueden estar con otra, no es que una vez que estuvieron contigo ya no pueden estar con nadie más, no, eso no es cierto. Sí, pero eso de estar con el ex de tu casi casi mejor amiga, como que no es lo ideal. Si no fuera cierto que la relación con Mónica y Tenchi existe, a mí me daría mucha pena por Mónica. Eso particular. Porque, ojo, Mónica, que yo tendría mucho cuidado, que es una persona que no... Él sí no respeta códigos. Él sí no respeta. Si hablamos de respeto, yo creo que él es una persona que no respeta y no sabe a respetar. Y si ya lo hizo varias veces, yo no creo que haya cambiado. ¿Ah? Porque si lo hizo con la madre de su hija, recién habiendo dado a luz, entonces olvídate, ¿por qué no lo podría hacer con ella, no? Bien dicen que guerra avisada no mata gente, y eso de mandarse indirectas vía redes, como que no va con el perfil de la Cabrejos, una mujer tan leída y tan culta. O sea, eso te demuestra que mucho libro a veces no te hace madurar tampoco, ¿no? Esas son niñerías, estar mandándose indirectas por Facebook. Las cosas se hablan cara a cara. Si algo te molesta o si crees que algo está mal, la buscas y le dices en su cara, a ver. Cara que hasta el momento Mónica parece no haberle dado a Sara. Prácticamente has roto los códigos de amistad, pues, ¿no? Que si tú estarías con Tenchi, tú tenías una buena relación de amistad con Sara Manrique, entonces, ¿dónde están los códigos de amistad? A ver, te voy a explicar una cosa. Mis amigos saben con quién yo estoy ahorita. ¿Esa persona es Tenchi o no? Mis amigos y mis amigas no son aquellas que que se ponen una foto en el Facebook y dicen amigos. Lamentablemente, he permitido que muchas personas, por buena onda, se adjudiquen el título de amiga. ¿Qué dirá Sara ante esto? ¿Por qué se sentirá tan aludida Mónica? Esperemos que con esto la Manrique se manifieste más pronto de lo que esperamos.